chicas, hablando con tus amigas, ¿cómo están todos, señores? Bienvenidos a Tomb Raider Black Cup. Y bueno, como les había dicho y les había prometido, iba a conseguir todos los tesorillos que me faltaron en los mapas. Eran bastantes y la verdad sí me hasta me dolió la cabeza de estarlos buscando, porque sí fue un dolor de cabeza horrendo, no los encontraba. Y luego se me hacía de noche el mapa y habían güeyes por ahí todavía que no había matado y demás. Y bueno, total, que fue una cosa horrenda, o sea, fue terrible todo esto. Y bueno, al final pues lo conseguí, tengo completamente todo. Les voy a mostrar rápidamente. Esta es una... bueno, aquí lo pueden ver, dice 99% completado. Pero creo que se glitchó el juego. Porque realmente ya tengo todo al 100%, les voy a mostrar rápido. La verdad, este no va a ser un gameplay así de media hora, no, como es normalmente. Les voy a mostrar rápidamente, creo que es aquí. Vale, viaje rápido y chinga. Chequen, o sea, aquí abajo de donde dice Bosque de la Costa, vale, abajo dice el porcentaje en el que está completado. 100%, 100%, 100%, 100, 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
Pero bueno, amigos, ahorita nos vemos en este siguiente video. Lo voy a cortar ahorita para que puedan ver el contenido que se descargó, que está pero súper buenísimo. Cámara, banda, ahorita nos vemos. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo en Tomb Raider. Ya por fin se desglitchó el pinche juego. Y es que tenía un glitch bien cagado en una tumba. La última tumba que descubrí fue una de las primeras que tenía que descubrir. Y bueno, yo llegué a notarlo porque había una rama que se atravesaba a través de un barco y como que decía, ah, chinga, atravieso la rama, qué extraño. Así que volví a jugar de nuevo, Tomb Raider con una dificultad mayor, ¿ok? Y lo que pasó en este momento, otra vez vi la rama atravesada y eso, pero ahora hacía como que un movimiento raro, como si me estuviera cayendo, así dando volteretas, y no me podía subir y no me podía subir. Fue algo bastante, bastante extraño. Así que me salí del juego, me volví a meter, y cuando me volví a meter ya no estaba esa rama atravesada, como que ya había desaparecido. Y bueno, hice todo el primer nivel lo más rápido que pude, encontrando todo lo que había, porque pues lo acabo de hacer ahorita. Y fue algo bastante interesante porque encontré todo súper rápido. Encontré lo de esos amuletos colgados en los árboles, los encontré más rápido que nunca. Encontré todos los tesoros, mapas, etc. Y por fin, miren, como pueden ver, ya tenemos la galería desbloqueada de la galería 1, ¿ok? Y pues serían nada más tres imágenes, pero pues bueno, el chiste es tenerlo todo desbloqueado. Y ahora sí, lo tengo todo desbloqueado. Miren qué chulada. Qué bonito, la verdad. Cómo se ve de frente, cómo se ve por atrás. Muy chingón, la verdad. Pero bueno, amigos, qué bueno que nos visitan por acá. Y muchas gracias por ver la campaña Tomb Raider. Hasta aquí voy a dejar la campaña, ya no voy a subir nada más. Próximamente voy a estar subiendo la campaña de Shadow Warrior y tal vez de otro juego. No sé si quieran que juegue Assassin's Creed. La verdad, yo no soy muy fan de eso, pero si quieren, lo podría subir, no hay ningún problema. El último Assassin's Creed que ha salido, creo que es el Crónicas o algo así, no sé, no estoy seguro. El último que salió lo podemos subir si quieren, buscando todas las cosillas que hay por ahí, por allá, ¿no? Pero bueno, amigos, no, yo me despido. Nos vemos en la próxima con otro gameplay de otra campaña de otro juego, ¿sale? Nos vemos, chaito, banda. Bye, bye. Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about